Trufa, ven. Trufa, mañana fría, pero que aventura un día muy caluroso, impropio para estas alturas del año, pero bueno, esta pasión, esta droga nuestra nos hace hacer estas locuras y alguno más. Nuestro amigo Eloy ha venido hoy desde Ibiza, se ha recorrido miles de kilómetros por estar aquí con nosotros. Acabamos de tener el primer lance, los dos perros puestos, no ha aguantado la becada, ha volado, la hemos escuchado ahora salir otra vez y ahora nos ha volado de cara sin aguantar a los perros. ¡Mírala! Bueno, hace mucho frío, están raras. Esperemos ahora a ver si somos capaces de encontrarla un poquito más adelante, ¿verdad, Eloy? Sí, a ver si ahora se tranquilizan un poco los perros y se calman un poco, ya por ella otra vez. Muy diferente la caza de la isla a la península, ¿verdad? Muy diferente, aquí está todo muy sucio, la vegetación, es una caza totalmente distinta. No estamos teniendo mucha suerte, pero bueno, vale la pena conocer sitios nuevos, ¿no? Solo de andar por aquí y ver los perros cómo andan, esto es un lujo, ya. Pues nada, venga, vamos a ver si disfrutamos con ella más cerca. Venga, vamos. No, pero igual luego ha levantado yo mejor. Yeah. Y eso que se echa ahí mismo. Yo por encima del rato. ¿Eh? Sí, pero ha hecho la sensación de echarse. Sí, sí. Esperamos a Bruce. Y ese era ya el tercer vuelo, que le hemos hecho el primero allá. Ha parado ahí. El segundo cuando la hemos oído y este el tercero. Arriba, todo debajo de las peñas. Bueno, en esta caza, uno de los factores importantes es el hoy. Te has dado cuenta en la península que estas jaras se clavan como cuchillos, ¿verdad? Verdad, sí. Aquí la ropa es fundamental. Llevar ropa dura, pero además, como es sierra, tiene que ser que transpire, que sea flexible, que se adapte, para que se nota, ¿eh? Es muy diferente. Aquí, si no llevas ropa dura que te aguante bien los golpes de las jaras, los latigazos, pega cada. Sí, yo por eso. Por eso esta marca de los suecos, de Swiftin, que se adapta perfectamente a las necesidades de los becaderos de aquí. Vale, igual para días de calor como hoy, porque transpira de maravilla. Exacto. Los días de lluvia es impermeable, es una maravilla. Y bueno, es dura, porque no se rompe ni para Dios. Es muy elástica. Muy elástica, cómoda. Muy cómoda, ¿verdad? Muy deportiva para andar. ¿Tirar? Sí. Pero no me esperaba esto. Tenemos algunas cosas que vayan caras para poder andar. Y te han vivido un año, mucho tiempo detrás de una albina blanca entera. ¡Ostras! Esto andaba por su lado, yo por el mío. No conseguimos ninguno de los dos, ¿no?
Pablo dentro. Venga, abajo. Va. Venga, para allá. Listo, va. Lori, vamos, que con esto no podemos hoy. Nena, vamos, que con esto no podemos. Son más listas que nosotros. ¿Cuánto? Lo más importante para nosotros en la becada, sin duda, es el perro. Es el fin último de la caza, no es el pájaro. El pájaro acaba siendo un medio para disfrutar de nuestros perros. Es todo por lo que nos pegamos estas palizas, estamos todo el año pendientes. La becada son 2 meses al año o 3, y el perro son 365 días. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos motiva y es por lo que estamos aquí. Setter inglés que tiene 5 años y tiene una cualidad que no sé, no es positiva o negativa, no se aleja mucho, pero es bastante seguro y está bastante cazado. Vamos a ver si nos saca, que de momento no estamos teniendo nada. Siéntate, cojón. Aquí abajo, cuidado, Eloy. Aquí, Eloy, por aquí, está violando. No, casi no la he visto, es una décima. ¡Ya! ¿Hola, hola? ¿Eh? ¿Hola, hola? No, ha salido abajo, delante tuyo. Parece que va mejor que lo que nos pasa. Nosotros ya llevamos un par de horas, no hemos visto nada, ni rastro, y
y los otros han disparado dos veces, un tiro cada vez, con lo cual es buena señal. Pues tenemos que continuar. El que persiste consigue algo. Vamos. Vamos, Lola. Acaba el recorrido, o sea, si nos está viendo delante, hostia, que botará ahí. ¿Por? Porque ella se la acaba, no va a empezar a botar hacia abajo. Ahí arriba la morrilla, o tendría que botar, si nos va peorando, si no se nos ha quedado. ¿He tirado ahí? Por tirar. La perrita se ha portado. Nos ha esperado, ha hecho una muy buena vía, pero el bicho ha sido más listo que nosotros, ha salido detrás de un rebollo, de unas pocas, de un arbolito, y no hemos visto más que salir y el rebollito. Bueno, a otro día. No es que esté encima tuyo, a 30 o 40 metros, pero está dando vueltas por ahí. Ahí viene, pero vamos, llevamos un rato, pero está cerca, pero la tía está trabajando. La sierra es muy grande para abarcarla y tenemos poco tiempo, entonces hemos decidido yo ir por la parte alta y Óscar por la carea, por la falda de la sierra, a ver dónde tiene la querencia a la entrada este año. Cambia mucho de un año a otro, depende de la humedad, depende de todo. Entonces, hasta que demos con ella, si sepamos un poquito, pues nos repartimos. Y nos hemos escuchado un disparo, a ver si ha habido suerte y Óscar ha tenido suerte de abatir la primera. Jodilla, joder. ¡Lori! Viva y todo, De pura casualidad, A ver. Dame. Ven. Ven. Tengo aquí de donde tira, que sí. Muy bien, bonita. Bueno, tras mucho esfuerzo, parece que mereció la pena. La primera del día, y yo creo que la única.
pero yo creo que ha ido muy bien. ¡Hala! La tenemos puesta a 60 metros. Nos ha escapado. Esta ya has visto, estaba puesta en un sitio. Estaba puesta, puesta. La ha roto, ha dicho ya no está. Se ha puesto abajo, como unos 10 metros. La habrá botado, no sé qué coño. Y de abajo la ha corrido. De Miguel, te la llevas. Va guiando por ahí. La tiene Bruce. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, el tiro! ¡Hostia, te había ganado! No sé si lo has hecho tú o yo. Tú. Bueno, lo doy bien, ¿no? Bueno, por fin. Bien, estaban puestos nitro y blues abajo y hemos llegado a la muestra, he intentado llegar corriendo, pero verdad, la becada ha salido antes de llegar, no hemos tirado tapada. No ha aguantado nada. Y bueno, pues hemos tenido suerte, está gorda, ¿eh? O sea, hasta ahí lleva ya, sí, sí, una becada gorda, pesada, lleva su tiempo aquí ya. A ver si una becada es... ¿Joven o vieja? Es vieja, una becada vieja, una becada bonita, un becadón, ¿eh? Joder. Bueno, vale. Vamos a ver si hay suerte por otra. Bueno. Bueno, al final, la caza de la becada para nosotros es una filosofía de vida. Al final pasamos todo el año, los 365 días, en torno a esta caza. Una caza de calidad, mucho más que de cantidad, obviamente. Donde se valora un poco el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo del perro. Es de tal manera así que muchos que nos gusta, pues pasamos todo el año con literatura de la becada, leyendo, estudiando, estudios que se han hecho. Todo el trabajo que iba detrás del CCB, por ejemplo, de investigación, de ciencia, de marcar becadas, GPS, anillar. Es todo un mundo la becada, es un mundo que nos tiene, yo creo que no hay un día al año, de los 365, que no pensemos en este pájaro. Una relación de amor con ella, de amor y muerte. Por desgracia, ojalá solo fuese de amor, pero matamos, y como la mayoría de los becaderos decimos, nos gustaría tener una varita mágica para dar la vida luego, pero desafortunadamente no cabe la posibilidad. Y bueno, pues íbamos ahí dos días a tope con el amigo Eloy de Ibiza, con Oscar, con Esteban, con Igor, con Coldo estaremos, y pues hemos visto alguna becada, hemos disfrutado, hemos sufrido, y bueno, capturas pocas es lo que tiene esta maravillosa caza, todo lo que gira en torno a ella. Y nada, y mientras aguantemos y tengamos acción y tengamos perros y tengamos motivación, pues seguiremos con ella. ¿Verdad, Bruce?